En Córdoba, con la llegada de la primavera, tras la primera romería, la de Santo Domingo, y el primer domingo de mayo, se celebra la de Nuestra Señora de Linares. Se trata de una preciosa talla dorada de la Virgen Inmaculada, conocida popularmente como la Conquistadora. El sobrenombre le viene dado por ser esta la imagen que acompañó a Fernando III en la última conquista cristiana de Andalucía y en su entrada en Córdoba en 1236. El libro de las tablas es el firme testimonio de su existencia en este siglo y su pequeño tamaño, unido a otras características comunes a las imágenes que portaban los caballeros cristianos, parece confirmar esta teoría de que la Virgen de Linares entró en la ciudad junto al monarca. No ocurre así con la creencia popular muy extendida que marca la fecha de esta conmemoración, el primer domingo de mayo, como el de la entrada cristiana en la antigua capital omeya, señalada por los historiadores el 29 de junio de 1236. El santuario de Linares está situado en una planicie próxima al Cerro de Jesús y al popular puerto de La Salve. Este hermoso paraje de la Sierra de Córdoba acogió a las tropas de Fernando III en los días previos a la entrada. El antiguo torreón árabe, testigo de aquella acampada, pudo ser la primera capilla hasta que se construyó el actual templo adosado al mismo. Transcurría el siglo XIII cuando el obispo don Pascual promociona el culto a la imagen, ordenando la visita anual al santuario, tras otorgar constitución a la primera cofradía entre las almas caritativas encargadas de los enfermos del antiguo hospital de la Lámpara, dedicado especialmente al cuidado y la curación de prostitutas. Fueron protagonistas de una fiesta anual muy popular en los alrededores de la institución. 8 días antes de la celebración se anunciaba con toques de trompetas y tamboriles. En los siglos posteriores irán apareciendo breves referencias sobre donaciones y reparaciones, hasta que en el siglo XVI la hermandad, constituida y con su propio reglamento, toma el nombre de Virgen de Linares. A lo largo de su historia llega incluso a desaparecer para reorganizarse de nuevo con unos estatutos en los que se exigía a sus cofrades ciertas condiciones para el ingreso, tales como la limpieza de sangre, ejercicios de oficio de prestigio y decoroso y no tener causas pendientes con la justicia. Aquí se inicia la celebración anual en el santuario, que hasta mediados del 800 estuvo salpicada de épocas de declive y esplendor, en las que la Virgen visitaba la ciudad en momentos memorables o críticos, entre otros, frente a la invasión francesa o a la epidemia de cólera que tuvo lugar en 1800. En cuanto a la vertiente lúdica de la romería, ha seguido un camino ascendente que, adaptándose a los tiempos, sigue ganando devotos, esplendor y visitantes. En las romerías del recuerdo, el camino se convertía en un auténtico jolgorio que protagonizaban los jóvenes. También se organizaban auténticas ferias en la explanada, con puestos, rifas y concursos, y las clásicas comidas de hermandad que aún prevalecen, en las que nunca faltaban como invitados los más pobres. En la actualidad, una comitiva de carruajes, motos, bicicletas, caballistas y caminantes adornan la ciudad con sus vivos colores. Inician así el camino de 5 kilómetros tras cruzar las avenidas más importantes de Córdoba. Entre la explosión de alegría que producen los sonidos, cantares del autor cordobés Ramón Medina, auténticos poemas populares convertidos ya en himnos de los romeros cordobeses. Llama la atención la originalidad de las carrozas compitiendo en belleza y armonía, superada cada año.
Los actos que anuncian la romería de Linares dan comienzo en la capital con el pregón y la proclamación de la romera mayor y su corte. Arrancan de este modo una serie de ritos que culminan con la llegada al santuario. En un marco de vegetación recién nacida la primavera, el ambiente de fervor llega a su cenit con la celebración religiosa y la ofrenda floral a la conquistadora, para tornarse cada vez más entrañable a medida que avanza una jornada marcada siempre por los cantes, los bailes espontáneos y la camaradería que impregna la fiesta. Los olivos, las encinas y las jaras de Linares darán cobijo a grupos de amigos y familiares que salpican el aire con las aromas del perol cordobés y las copas del vino de la tierra. Son la ofrenda generosa de este pueblo en fiesta para cualquier recién llegado. Y cuando el sol se esconde y declina el día, como escribió el autor cordobés, retorna la romería entre el vibrar de bordones de la guitarra y el recuerdo de un día siempre memorable para todos los lugares. Las flores, presentes en la mayoría de los actos festivos religiosos, a modo de ofrenda o como elemento decorativo, forman parte de la esencia misma de Córdoba. Los pequeños vergeles que esconden sus patios, sus balcones y sus calles están fundidos eternamente con la imagen más íntima de la ciudad. Pero es en mayo cuando cobran especial protagonismo, conformando casi en exclusiva los elementos primordiales que hacen posible la primera de las celebraciones de este mes, las cruces, que tienen lugar en su primera semana. Con ellas se irán engalanando cada una de las más de medio centenar de cruces que presiden las plazas de los barrios y otros espacios abiertos de la ciudad, protagonizando unos decorados coloristas plagados de claveles, geranio, gitanilla, delicados mantones de manila, bordados también con motivos florales. En torno a cada cruz se alza siempre un escenario en donde nunca faltan los trajes de faralae, el cante, el baile, y para que la fiesta sea completa, las barras provisionales donde se puede alargar la noche festiva más grata con la presencia de la gastronomía y vinos cordobeses. En el origen de estos días festivos está de nuevo la extrapolación de la fiesta pagana de otros pueblos que poblaron Córdoba, el cristianismo. Mayo era, por excelencia, el mes de las flores, el del despertar de los sentidos y sobre todo el del amor, al que se le rendía culto por esta fecha, en la que era tradicional plantar un árbol que se colocaba como ofrenda al amor en las plazas y a veces también en las ventanas de las mocitas casaderas. La costumbre, profundamente arraigada en el pueblo, sufrió las alteraciones típicas de la entrada de otra filosofía religiosa que, consciente de la dificultad de la abolición de esta fiesta, introdujo sus propios elementos. De este modo, el culto al amor pagano se transformó en el culto a María Santísima, mayo en el mes de la Virgen y los árboles engalanados en cruce. Pero a pesar del simbolismo de la cruz como instrumento de martirio, en torno a estas fiestas de mayo todo es alegría, ya desde los días previos a su instalación. Era en estos días previos y en siglos pasados cuando existía la costumbre entre los vecinos de salir al campo a recolectar flores y vegetación para la elaboración de las cruces comunes del barrio y de las que se instalaban a modo de pequeño altar en las casas, en todos los hogares. A esta tradición, hoy perdida, también se sumaban otras que contaban con un gran apoyo popular, como la Hermandad de los Gallegos, que cada 2 de mayo partía en procesión desde los arcos de la Plaza de la Corredera, en donde tenían instalada su cruz, hasta San Pedro. El cortejo, acompañado de gaitas, dulzainas y notas musicales de su tierra,
regresaba al día siguiente a la corredera tras haber celebrado un acto solemne en la parroquia. Otra original y entrañable vertiente de esta fiesta, que ha sufrido altibajo y vuelve a resurgir, es la construcción de pequeñas cruces sobre cajas y tablas por parte de los más pequeños del barrio, quienes en reducidos grupos o a dúo procesionan sus diminutos altares por las calles pidiendo para la cruz. Actualmente todo el ambiente festivo que aportan las cruces en los diferentes barrios se debe en gran medida a las asociaciones de vecinos, peñas, hermandades, estudiantes o personas independientes que se reúnen para compartir las tareas previas y la posterior diversión. Son esos eternos amantes de la Córdoba más tradicional que hacen posible su calendario festivo, habitantes de los barrios de honda tradición como la Plaza del Pozanco, ganadora de varios premios en los últimos años, la del Huerto Hundido, la Cuesta del Bailío o la de la Lagunilla, todas las que forman parte de una larga lista de bellísimas cruces que, enmarcadas en las plazas más castizas de Córdoba, ofrecen imágenes de espectacular belleza. También las hay que apenas han iniciado su andadura al amparo de las recientes urbanizaciones y han sabido encontrar un espacio propio, de modo que tanto en los rincones más antiguos como entre los bloques de la Córdoba más joven se constituye y construye un auténtico mosaico de formas y colores únicos, una muestra admirable de buen gusto y sencillez, del arte de convertir un ramillete de flores en el hermoso decorado que representa la cruz, elaborada por un pueblo que aprende desde la infancia a valorar y gozar este acontecimiento festivo, acogedor y abierto. Porque la infancia tiene también su forma original y entrañable de vivir esta fiesta a pesar de sus altibajos. Si en el recuerdo del viajero que visita una ciudad queda siempre estampado un paisaje, unido para siempre a su nombre, en Córdoba queda la postal multicolor de sus patios y zaguanes. Los patios de Córdoba son retazos inolvidables que van desde la sencillez de un recinto plagado de flores hasta la majestuosa visión de la mezquita junto a la Albolafia, la vieja Calahorra o el puente romano al otro lado del Guadalquivir. Y en el lugar intermedio, entre la extrema sencillez y la grandiosidad, quedan rincones como la Calleja de las Flores, la de la Hoguera o el Pañuelo, para completar esa soberbia postal viva que se adhiere a las pupilas, dejando un inolvidable recuerdo. Este milagro de puertas abiertas se produce al concluir la fiesta de las cruces, cuando los zaguanes y viviendas privadas se sumen por unos días a la exposición permanente que representan patios públicos bellísimos como los del Palacio de Viana o el de la Merced, actual Diputación, el Palacio de Congresos, el Zoco, el Archivo Provincial, el Municipal, el Museo Diocesano y tantos otros, incluso el de los naranjos de la mezquita, que fuera inagotable caudal de inspiración, de cuentos y leyendas. Estos lienzos de delicados matices son una de las más valiosas herencias legadas por las culturas que marcaron el carácter peculiar de la ciudad. Se mantienen vivos, como sus flores, gracias a la atención permanente de los vecinos, cuidadores constantes, también en esas épocas en que la primavera se aletarga y el mundo vegetal precisa más que nunca del mimo y la caricia de las manos diestras. Solo así será posible que al llegar a abril pueda producirse este prodigio único de esta ciudad, exclusivo de los barrios de Córdoba.
ubicados tradicionalmente en el casco antiguo, prevalecen en ellos los vestigios de la arquitectura romana y andalusí. Fueron precisamente estas culturas y los antepasados llegados de Siria quienes introdujeron y mantuvieron la forma de vida en torno a un espacio central abierto solo al cielo. Pero la tradición de abrirlo puntualmente una vez al año arranca de 1918, cuando el ayuntamiento organizó el primer concurso de patio del que se tiene noticia. Tras pasar por épocas de declive, la prensa local publicaba en abril de 1933 la convocatoria, otra vez por parte del ayuntamiento cordobés, con premios que oscilaban entre las 500 y 100 pesetas. Desde entonces y hasta nuestros días han seguido contando con el respaldo y la promoción de la administración local y desde hace varias décadas con la Asociación de Amigos de los Patios, sin olvidar el componente esencial, los habitantes y cuidadores de los mismos. Una guía anual gratuita pone al alcance de todos planos con la ubicación de los patios participantes, que en la actualidad lo son también de comunidades de propietarios y habitantes de modernos edificios. Se va rompiendo así la dinámica tradicional, cuando las familias tomaban en alquiler los espacios dedicados al descanso, mientras que los otros servicios, la fuente, el pozo, el lavabo y las cocinas o los lavaderos, eran comunes para todos los inquilinos. Ahora, casi la totalidad de ellas han sido readaptadas, de modo que sus habitantes pueden disfrutar del sosiego del patio de vecinos, al que por lo general no suelen llegar los ruidos callejeros, pasando de ser el antiguo lugar de trabajo de las mujeres a un espacio de ocio y diálogo, aunque las tertulias al atardecer también tiendan a desaparecer con la llegada de otras distracciones. Desaparecieron definitivamente las candelas de Navidad, en torno a las que se contaban villancicos y se cantaban cuentos, y los muñecos llamados Judas que se elaboraban para colgarlos después en los tejados. Cambian los modos de vida y de diversión, pero el patio sigue estando presente y hasta tal punto arraigado a Córdoba y a su gente que, saltando las barreras del tiempo, se empieza a extender hacia los edificios de nueva construcción, de manera que en los últimos años han sido otorgados premios a los patios recién incorporados a esta tradición. A los barrios de más solera se suman ahora otros que tratan de crear y mantener estos espacios, enfrentando como las especies más valiosas y admiradas en peligro de extinción. Pasear por el casco antiguo de la ciudad al anochecer, visitando cada uno de sus patios, es darle un respiro a los sentidos, dejándose inundar, saciándose de los olores y colores que desprende Córdoba. Hay un cerco invisible hecho de aromas y sensaciones, desde San Basilio al Marrubial, de la Malmuerta al Guadalquivir. Es el que forman los geranios, la gitanilla, los claveles y las plantas aromáticas. Y al llegar a ese punto en que la garganta se seca, siempre se puede recurrir a los otros aromas de Montilla y Moriles, porque los patios son también lugar de cante, baile y diversión, porque es mayo, ese tiempo en que Córdoba rompe con su celosía y muestra su más íntimo secreto, su infinita belleza, vestida de pétalos y de hojas nuevas.